No, mi pregunta era porque necesito que la gente que está dentro de eso no se sienta atacada, que hoy le tiramos por Facebook, que le estamos tirando riata. Yo te pregunté si hablabas con ellos por si las mismas interrogantes que hablas en público en Facebook se las haces a ellos directamente y si ellos están dispuestos a escuchar un tipo de sugerencias, si están abiertos a sugerencias. Eso es lo que yo no sé y quisiera saber de alguien que tiene contacto con ellos. Me he comunicado con ellos, no para hacerle las preguntas que yo le voy a hacer al público en mi programa, ¿me entiendes? Pero sí me he comunicado con ellos. Creo que como cada cabeza es un mundo, ¿me entiendes? Entre más opiniones hay más posibilidad de entender, ¿me entiendes? O sea, por eso lo hago público, por eso voy a hacerlo público, un video en el que cualquiera puede opinar y puede decir, hey, mira, sabes que aquí está mal, aquí está bien. Pero vamos a ir al barro. ¿Tú no, hay algún premio en el cual tú no estabas de acuerdo? Varios. 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 Mencióname uno. ¿Ah? Uno Mencióname uno. para aclarar, canción del año. Para darte uno, te voy a mencionar uno. Canción del año. Ajá. En Canción del Año tienen la canción Little Boy, Inmigrante o Ilegal. Está una también de Panchan. No me acuerdo si es Más que Amigos o En la Intimidad. Creo que es Más que Amigos. Y hay una de un artista que se llama Irving Arzu. Lo tengo por ahí. Tengo que estudiarlo antes de. Pero Sí. resulta que, ok. Están entregando los premios este año, ¿verdad? Los premios están premiando a los artistas que trabajaron el año pasado. La canción del año debe ser la canción del año pasado, ¿verdad? Del 2017. ¿Me equivoco? Así es. Correcto. Y yo fui a YouTube y resulta que hay tres canciones, como te digo, Panchan, Little Boy y Irving. La de Little Boy tiene miles de reproducciones en YouTube, igual la de Panchan. La de Irving solo tiene 50 reproducciones y es la que gana. Si no es Wow. por reproducciones, si no es por reproducciones, la de Panchan salió el año pasado, la de Little Boy también, pero la de Irving Exacto. salió en el 2016, en septiembre del 2016. No está supuesta a competir. Blanco, por lo que supe de la gente que está cerca ahí, porque conozco gente que está en dentro de la organización, no tenemos aquel sinfín de artistas como para ponernos a escoger no, vamos a hacer un filtro, vamos a poner estos 100, después 50, después 20 y vamos a escoger los mejores 10. Ahí son pocos los artistas que ahora No, yo creo que artistas sí hay. Hay un Hermano, montón de hermano, artistas. hermano, yo lo entiendo, y créeme, Ellos ponen al alcance los que están al alcance. antes que nada, yo quiero que me, ¿por qué quería tocar este tema más que todo en mi programa? ¿Saben por qué? Porque Ya no, te regaste. lo que no quiero es de que, por ejemplo, usted me está diciendo, usted es mi hermanito, ¿me entiende? Igual que la flaca, mi hermanita, igual que el Bori, ahí también mi hermanito. Los quiero mucho. Pero así como ella me pidió que Gracias. hable al barro, ¿verdad? Yo entiendo que el programa de ustedes es un poquito más tranquilo en lo que es consejos y todo, y tienen que tratar de llevar todo en paz. Pero no es lógico. O sea, tú le encuentras lógica que no exista otra canción, o solamente si no hay canciones, si no salieron canciones en el 2017. Solo pongan dos. Si solo habían dos canciones en el 2017, se ponen las dos. No pueden sacar una canción del 2016. ¿Sabe por qué? Porque hubieron muchas canciones en el 2016 que pudieron competir también. Sí, yo estoy muy de acuerdo en eso. A mi criterio, yo vi también ahí a. Miré a KD La Caracola. ¿Me entiendes? KD La Caracola trabajó mucho en el 2016. Uy, ¿Me entiendes? yo creo que te está la caracola, mira cómo suena. Soy fan, soy un No, KD simple La fan. Caracola trabajó mucho en el 2016. ¿Me entiendes? Ajá. Y
O sea, en el 2017 casi no trabajó mucho, casi no se le vio mucho como en el 2016. Y si fuera por eso, entonces ella pudiera haber competido con la canción del año. ¿Me entiendes? Tengo algo también que tocar acerca de lo que a lo de Katie la Caracola, pero voy a dejar a la gente ahí picada. Es un tema bien profundo y me gustaría que la gente pueda interactuar, ¿me entiendes? Con ese, en Sí, ese tema. te vamos a sintonizar más tarde a ver qué, a ver tu opinión ahí, qué es lo que, yo sé que tenemos todo un material ahí listo para soltarlo más tarde. Te vamos a sintonizar cuando nosotros terminemos. Así. Sí, brother. Gracias, pues, gracias, gracias. Ya, yo para mí. Hey, buen programa. Tienen buen programa, de verdad que sí. Oh, yo sé este programa y sé que lo van a estar viendo otros programas también, ¿me entiendes? Me gustaría invitarlos a todos los programas que estamos tratando de llevar la música o el entretenimiento hondureño o garífuna, llevarlos a otros oídos o a las plataformas, pero aquí cualquiera nos va a escuchar, ¿me entiendes? Que nos unamos, que respetemos los tiempos de Exactamente. cada quien, que... Eso es lo que yo siempre he sugerido, que nos unamos, que cada que, por ejemplo, no tenemos un horario de lunes a las 8, entonces sería muy agradecido que los que tienen programa, que no lo hicieran a la misma hora de nosotros, porque tú sabes, por eso escogimos los lunes, porque ya que los viernes y sábados todo el mundo se va live, pero los lunes nadie. Entiendo. Entonces,